que tenemos, y es que el Tribunal Superior Administrativo falla a favor de los comerciantes y ordena al Comité Nacional de Salarios revisar reclasificación para fijarlos. A través de la sentencia emitida, el Tribunal Superior Administrativo declaró buena y válida, vamos a decir buena y válida en cuanto a forma, la acción de amparo sometida por la Federación Dominicana de Comerciantes contra el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, referente a la fijación de salarios. Esto significa, según explicaron, que la resolución 22-2019 no aplica a las MIPYMES ni a la gran empresa, lo que obliga a convocar nuevamente al Comité Nacional de Salarios y emitir una resolución. A partir del 15 de agosto de este año y de acuerdo a la resolución del CNS, los salarios quedaron de la siguiente forma. Trabajadores del sector privado no sectorizado ganan, escuche bien, 17.610, 12.107 y 10.730. Los trabajadores reciben salario 400 pesos diarios por jornada de 10 horas. Son los trabajadores del campo. Sí. Los jornaleros, no lo pusieron bien ahí. El salario puede aumentar o disminuir en cuanto a la jornada comprenda, sea mayor o menor al periodo indicado. El salario fijo para los trabajadores que prestan servicios Que como por cierto, vigilantes. Carolina, ese salario de 400 pesos se da en algunos sectores del sur, no aquí en el No, Cibao. aquí se está dando. Bueno, aquí dice, según el 400 informe, pesos. el salario fijo para los trabajadores que Ellos ganan prestan bien. servicios, los vigilantes, escuche bien ahí Yo lo como lo veo ven romo los en pantalla, 15 mil pesos gana un vigilante, según lo establecido. Esta fuente del Listín Diario que nos dice, o las declaraciones, comerciantes demandan cumplimiento del TSA declarando ilegal el reajuste salarial de un 14%. Ahí está esta disputa del tema de los sueldos de los trabajadores públicos y privados. Nosotros hemos presentado acá, tenemos en pantalla, vamos a ver la tabla de los Ay. salarios para mediante eso pues, poder hacer algún tipo de, vamos a ver, el tipo de empresa grande. No hay cosa de Y apoyo. tenemos 17.610. 17.610. Instalaciones. Tenemos audios, declaraciones. Ay, declaraciones. Tenemos, vamos a escuchar para tener primero. un... opinión pública. Estamos notificando, le estamos diciendo a la opinión pública que obtuvimos ganancia de causa en torno a la ilegalidad de la resolución 22-19 del Ministerio de Trabajo porque no fue realizada de acuerdo a la ley 187-17 y de acuerdo a la ley 488-08 de clasificación de las empresas. Emitieron una resolución violando los derechos de todos los micro, pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana porque nos pusieron en igualdad de condiciones que las grandes empresas del país, donde un empleado de cualquier banco de los más grandes del país que está ganando 17.610 pesos y un empleado de un colmado con un capital de 1 millón, 2 millones de pesos, también está pagando los mismos 17.610 pesos porque anteriormente se clasificaba una empresa grande el que tuviera más de 4 millones de pesos en inventario y en local, inclusive aunque el local sea alquilado. Entonces, debido a esa inequidad, presentamos este recurso de amparo de cumplimiento de las leyes 488-08 y 187-17 ante el Tribunal Superior Administrativo y nos dio ganancia de causa, por lo cual es obligatorio que se tenga que reunir de nuevo el Comité Nacional de Salarios para que el incremento de salarios sea de acuerdo a la ley 187-17 y a la 488-08. Y el presidente de la República es quien tiene el mandato de conformar el Comité Nacional de Salarios para que se aboquen al conocimiento de la resolución de incremento salarial. Bueno, ahí está. Son ya varios meses, casi me parece que un año, no sé, ahí me orientan que está el tema o la disputa de el restablecimiento o la reforma salarial.
este choque de intereses, no ha sido posible que se llegue a un acuerdo. Ahí entonces tenemos las declaraciones de este señor, donde busca que vuelvan a buscar, o sea, que se conforme una comisión para continuar con el tema. Por Dios. Mientras tanto, están, vamos a decir, en el aire los trabajadores que de alguna forma necesitan que se les regularice o que se les aumente el salario, y las empresas y el gobierno. ¿Cuándo se va a llegar al acuerdo? Mira, sería la pregunta. Carolina, yo entiendo que ciertamente hace tiempo ha debido de hacerse una evaluación, una reevaluación de los salarios. Y están en espera ese sector, porque incluso hace dos días se acordó un aumento de un 12% a empleados de restaurantes y hoteles, que estaba pendiente. Y estaba en curso este recurso por los comerciantes e industriales. Lo que hay que evaluar, saber que el TCA lo que hace es evaluar el procedimiento y la toma de la decisión. Y ahí es que se basan de que hay violaciones en el procedimiento para llegar a una conclusión de aumento en la forma que lo hizo la Comisión de Salario Nacional. Ahora bien, llama poderosamente la atención que Pepe Abreu como del Río tienen cuántos años, Sócrates, representando los sectores. Bueno, yo te puedo decir que en el 80 y pico. Ya ellos estaban. Espérate, yo era representante de la Juventud Nacional, de la Central Nacional de Trabajadores, y Pepe Abreu y eran los que dirigían. Eran los jefes. Entonces, pone muy cuesta arriba y entredicho. Cuando uno ve la foto, la imagen de Pepe Abreu y del de Río, haciendo proselitismo con un candidato que es el candidato oficialista. Ese no que, es el tema, Francis. No, no, pero dejan ese no es de tema, tener. Ese no que es mismo, tema. Bueno, pero te voy a decir algo. Permíteme salirme del tema en un momentito. ¿Me permite? Unos segundos. Para que no te cause incomodidad. Estamos hablando de los salarios, pero te estoy hablando de los representantes que luchan por los bien, por el bienestar de los trabajadores, supuestamente. Es contra el Estado que ellos están trabajando. Sí. En ese momento que están sentados. No, es contra el Estado. No, no. El Estado es un intermediario. No, no. Cuando ellos están ahí, están con... Escúchame. Pero espérate. Me refiero. El Estado es un intermediario. Está desenfocado. No, espérate. Pero permíteme. Gracias por enfocarme. Lo que quiero decir es que ellos están negociando y entre ellos está el Estado. Entre ellos está el Estado. Pero como mediador. Como mediador, como sea. Pero el Estado como función social es de todos. Y ellos se están particularizando con el Estado a través de su campaña política. Creo que pierden efectividad como representantes ya a esta fecha. Y eso le va a costar y le va a facilitar a los sectores que en este caso son los que se están defendiendo de que no le aumenten, porque ya ahora entró en materia, son actores desfasados y que aún no han encajado con la realidad que vive el país. Pero ¿a quién le afecta? Salarios del 94 comparado. Miren, y en eso estamos en un 12%. Pero a quien le afectó eso fue al sector sindical. Miren. Precisamente. Pero que yo fíjate no sé que tú estás hablando de una alianza entre el gobierno pero y el sector sindical. Pero lo está afectando y le va a afectar. Afectado en este caso no vamos a lograr. En lo que quiero decir es que no vamos a lograr nada. Mire. Y van a perder. Mandato del Código de Trabajo. Existe un Comité Nacional de Salarios que cada dos años tiene que hacer una revisión de los salarios que se implementan en la República Dominicana y tiene facultad legal para establecer el salario mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en República Dominicana a partir del año 2003? Que a partir del año 2003, cada vez que se reunía el Comité Nacional de Salarios, los parámetros que se tomaban en cuenta para establecer el salario mínimo consistían únicamente en el capital de la empresa, tanto en su existencia como en la infraestructura que pudieran tener. Entonces, sobre esa base se fijaban tres modalidades de salario mínimo.
las empresas que pasaran de 4 millones de pesos, las que tuvieran menos de 4 millones de pesos, pero más de 2, y las que tuvieran por debajo de 2 millones de pesos. Como tú dijiste ahorita cuando leíste, ahora aplicando esa clasificación de las empresas, los salarios se fijaron. Tenemos la tabla ahí en la pantalla. En 16 mil y pico de millones de pesos, 12 mil y pico de millones de pesos, no, no, y los otros millones de pesos. ¿Qué pasó? En el año 2008 se votó la ley 488-2008. La ley 488-2008 creó una clasificación para la protección de la micro... Discúlpame, Sócrates, para que orientes, ahí está la tabla por año 2000, la que... Ahí está. 2009. Eso son como ha ido evolucionando el salario mínimo y en función de las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que en este año, en el 2019, esas son los pero salarios? Pero eso es el sector 16.610, 12.670 y 10.070. Y esos fueron los incrementos con relación a lo que existía antes. Los 16.610 son para las empresas de más de 4 millones de pesos, 12.070 para las que estén por debajo de 4 millones de pesos y 10.370 para las que estén por debajo de 2 millones de pesos. ¿Cuál es la dificultad que se ha establecido? Que con la creación de la ley 488-2008 y la ley 167 del 2017, se establecieron criterios para clasificar las empresas de una manera diferente a como venía haciéndolo el Comité Nacional de Salarios. ¿Cómo fue que se hizo esa clasificación? La clasificación se hizo sobre esta base. Las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y que vendan menos de 4 millones de pesos en venta bruta anual, se consideran como microempresas. Las que tienen de 50 a 150 trabajadores y que vendan 54 millones de pesos al año, se consideran como micro, mediana, pequeña empresa. Y las que pasen de los 150 millones, de los 150 trabajadores y más de 200 millones de pesos se consideran como mediana empresa. Cuando se reúne el Comité de Salario en julio, ya esa ley estaba vigente. Entonces, la Federación de Asociaciones Industriales y la Federación Dominicana de Comerciantes pidieron que se tomara en cuenta esa clasificación que había hecho la ley para fijar el salario mínimo y no la clasificación que se venía haciendo anteriormente. Estas peticiones de la Federación de Asociaciones Industriales no fue escuchada por el Comité Nacional de Salario y a pesar de ello plantearlo, se lo fue rechazado. Esto motivó que unos 8 días después de que se aprobara esa resolución, se movilizaran tanto la Federación de Asociaciones Industriales como la Federación Dominicana de Comerciales, que fueron las partes actoras, y iniciaran las gestiones para interponer un recurso de amparo de cumplimiento en contra de la Comisión Nacional de Salario y del Ministerio de Trabajo y de sus incumbentes. O sea, fueron 4 personas puestas en causa. Y la lograron. ¿Qué era lo que ellos pedían? Que se le diera cumplimiento al texto de la ley 488-08, modificado por la ley 187-2007, que reclasificaba las empresas y obligaba a considerar otros parámetros para establecer el salario mínimo. El Tribunal Superior Administrativo le dio ganancia de causa, pese a que se pidieron exclusiones, inadmisiones por falta de calidad, por falta de interés. Hay un aspecto que fue muy importante en la sentencia, donde se plantea un medio de calidad, un medio de inadmisión por falta de calidad. Dicen ellos, los accionados, miren, ustedes como empresa no tienen calidad para impugnar esta acción, por lo que la medida que se tomó fue en beneficio de los trabajadores y ustedes no son trabajadores. Y en función de lo que establece el artículo 105 de la ley 137.11 sobre el Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales, ustedes no pueden accionar. Y el Tribunal Superior Administrativo razona diciéndole, miren, un salario forma parte de una relación, de un contrato de trabajo. Para que se produzca un trabajo, un salario se tiene que producir un servicio, y quien paga ese servicio es el patrón. Sí. Entonces, el patrón y el trabajo quedan habilitados para tener calidad para impugnar la Interesante decisión. Criterio. Sí. Si se lee la sentencia, yo tuve la ocasión de estudiarla completamente, la sentencia responde cada uno de los puntos y se compadece con lo que es un Estado de Derecho. O sea, hay leyes. La gente del Comité Nacional de Salario pretendió establecer que esas leyes que están en esos artículos que están en la ley 488
solamente eran facultativas, que ellos le ponían caso si querían. Le dijeron, no son leyes facultativas, son leyes obligatorias, del mismo carácter que tienen las otras. Entonces, es una ley. La situación se agrava por esto. La Federación de Asociaciones Industriales, la Federación Dominicana de Comerciantes, está solicitando que le devuelvan todo lo que ellos han pagado como salario. En base de agosto hasta aquí. A esa en resolución. En base a la resolución 22 que está vigente, 2019, que es la resolución que está vigente. Que está vigente y que fue acogida por el Comité Nacional de Salario, al Estado. Que aprobó la resolución y en base a esa, aprobación de esa resolución, es que están solicitando eso. Entonces, la decisión que da el Tribunal Superior Administrativo, que solamente puede ser atacada por la vía del Tribunal Constitucional, ha creado esa gran dificultad que hay ahora. Porque incluso la gente puede confundirse con este concepto. Fíjense lo que pasa. El derecho del trabajo es derecho social, derecho constitucionalizado socialmente. El derecho del trabajo fue una de las primeras conquistas para los derechos de segunda generación. Denme un poquito de tiempo para que toquemos esto, que es importante, porque... esa vaina me pone loco. Síguelo, con esa vaina. ¿Qué pasa con los derechos sociales? Que los derechos sociales son progresivos. Sí. Quiere decir que después que tú consigas una conquista, esa conquista no se te puede ser quitada, no puedes retroceder, sino que puede avanzar. Y eso ha tenido dificultad con el asunto de eliminar el preaviso y la cesantía. Porque ya después que se adquiere un derecho, sí, no se te puede retroceder. Entonces, para los fines de los trabajadores, el hecho de yo haber adquirido un salario de 16 mil pesos que aumenta el que ellos tenían antes, considera una conquista que no puede retroceder. Pero a lo que se está apelando, lo que están apelando la Federación de Asociaciones Industriales y la Federación de Comerciantes, es que la administración pública, o sea, el Estado, no cumplió con el proceso que debía llevarse a cabo para fijar eso. Por consiguiente, eso no se puede considerar como una conquista porque fue votado en violación de la ley. Claro, en ilegalidad. Exacto. Bueno, entonces, y lo que una venga ilegalidad de ahí, no puede dar origen a un derecho. Y de lo que venga de ahí es pero nulo. Pero el empleado no va a entender eso. Sí, pero... No, no, pero el derecho... O sea, claro, pero no puede salir, como, lo, es justamente sí, lo que él dice. No puede salir una legalidad de una ilegalidad. Mira. Sí, pero o sea, entonces, es el malestar que causa. No, claro, hay un malestar. El malestar es producto de la misma forma en que no se previó de que se estaba incumpliendo. Correcto. Y cuando eso se produce por bienestar, pero de forma ilegal, si se determina por el tribunal, es definitivamente al amparo de la y a la luz del derecho de la ley 107, es nulo de pleno derecho toda acción que haga ese comité. Muy bien, vamos. En esa condición. Está, mira, es brillante, muy interesante, posición de es interesante porque involucra en un sector o uno de los sectores más importantes del país, los trabajadores, las empresas y todo el sector comercio.